Hola, ¿cómo están? Pues ahora vamos a hacer como menudo. Y para hacer lo que es el caldo del menudo, voy a utilizar 7 chiles guajillo, 7 chiles puya, 4 chiles morita. Y si ustedes prefieren, y es opcional, chile de árbol. Yo le voy a poner un puñito. Para la misma salsa, vamos a utilizar un tomatillo entero, una cabeza de diente de ajo y la mitad de una cebolla. Para hervir el menudo, lo que vamos a ocupar es un puñito de hojas de laurel, una cabeza entera de dientes de ajo y la mitad de una cebolla. Para eso voy a empezar con hacer la salsa. Bueno, aquí ya está hirviendo el agua. Voy a agregar los chiles lavados. Tienen que estar lavaditos. Todo lo que es los chilitos. Los chiles. Todos los chilitos. Le voy a poner lo que pelé, las cabezas, la media cebolla. El tomatillo le da un sabor tan especial al menudo. Nosotros somos de hacer menudo estilo mexicano. Bueno, en mi caso yo le pongo tomatillo. Y esa receta me la enseñó mi cuñado. Los dientes de ajo. Y también nosotros le ponemos pozole. Y muchas personas no usan el pozole, ese ya es opcional. Y le pongo sal. Y lo dejo ahí cocer por unos 12 minutos. Una vez que ya haya hervido sus 12 minutos, lo que voy a hacer es apagarle y dejarlo reposar hasta que se enfríe, mientras se sigue cociendo solito con lo mismo caliente. Lo apagamos y lo dejamos. Mientras voy a empezar a picar lo que es el menudo. Hay que picarlo y ponerlo en una olla. Una vez que ya hayamos picado el menudo, hay que echarle agua y hay que echarle un tercio de vinagre blanco. No, un cuarto, perdón. Un cuarto de vinagre blanco. Y lo enjuagamos unas 4 veces más. Hay que enjuagarlo bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Dale una buena enjuagada y luego otra y otra. Unas 4 enjuagadas. Una vez que está bien enjuagado el menudo, pues vamos a poner agua hasta arriba que tope el menudo, que tape el menudo, perdón. Y lo vamos a pasar a la lumbre. Mientras pasamos a la lumbre el menudo, vamos a moler lo que es el chile. Ya se enfrió. Ahora vamos a pasar a molerlo. Ahora que ya puse el menudo a cocer, lo que voy a hacer es pelar el ajo, la cabeza entera de ajo, la cebolla y echarle las hojitas de laurel. Eso es para que mate totalmente ya el olor a lo que trae el menudo. Ya cuando está listo, ya no huele a nada. Pasamos a pelar todo eso. Una vez que ya tenemos aquí el menudo en la lumbre, vamos a ponerle ahora sí lo que son toda la calabaza. Una vez que ya tenemos el menudo cocinando, le vamos a agregar lo que es la cebolla y los ajos que pelamos. Y de ahí vamos a ir a licuar lo que es la salsa. Ya con las manos bien lavadas. Se me olvidó traer mis guantes. Bueno, ahora voy a pasar le voy a poner sal. Póngale en sal al gusto. Aquí no vamos a agregar lo que es las patas. Se los vamos a agregar ya casi al último.
ya casi a lo último, porque las patas se deshacen. Entonces no queremos que se deshagan ahí las patas. Ahorita cuando empiece a hervir el menudo, va a empezar a burbujear y a soltar un tipo de grasita. Esa hay que retirarla en un plato para que esté más limpio el menudo. Ahora sí, vamos a hacer lo que es licuar para la salsa. Ahora lo que voy a hacer es colar mi salsa. Ya está lista. La vamos a empezar a colar. Eso lo podemos enjuagar con agua y echarlo aquí mismo en la salsa. Bueno, ahora sí. Vamos a ponerlo. Y así vamos a dejar que solita. Pues no tenemos apuración. Hay que esperar a que esto hierva. Vamos a esperar unas 2 horas y venimos y lo revisamos. Bueno, lo tenemos que estar checando cada rato para quitarle lo que es la grasita. Pero luego lo checamos y ahí ya está levantando espuma. Ya se la voy quitando. Y esto lo vamos colando, 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 colando. Así. Colando, colando. Hasta que solito se vaya. Bueno, entonces hay que irle quitando la espuma durante el proceso. Y pues la pancita se tiene que estar dentro de unas 2 horas con 45 minutos para que podamos checar a ver si ya está. En 1 hora y media, yo le agrego lo que son las patas. Aquí ya han pasado 30 minutos. Lo que voy a hacer es echarle la salsa. Ahí vamos. Lo revolvemos. Lo voy a poner un poco más. Ahora voy a esperar a fuego lento para que la salsa se adhiera a lo que es el menudito. Miren, le ponemos su sal, le ponemos sal. Lo revolvemos y lo dejamos media hora a que hierva con la salsa para que agarre más color. Ya la carne está bien suavecita. Lo que voy a hacer es nada más que hierva mi salsa con lo que es el menudito. Ya cuando hierva, pues ya le apagamos, porque ya va a estar. Y pues ya, ahorita son las 6 de la tarde. Ya está. Ya nomás lo que me va a quedar es limpiar la estufa. Ya está mi menudo. Miren qué rico. Nos vamos a servir. Ahí va. ¡Ay, qué delicia! Con una patita. Una patita. Caldito. ¿Qué le vamos a poner? Miren, ya me están esperando las tortillitas. Su cebolluki, cebollita, me lo voy a preparar con cebollita,
cebollita bien finamente picada con mi orégano. Orégano. Y limón. Mi limoncito. A mí me gusta con mucho limón. Y mi cuchara. Pues bueno, aquí voy a probar lo que viene siendo mi rico menudito. Muy rico. Espero que lo hagan. Suscríbanse. Miren. Con tortita. No, está bien rico. Delicioso. Feliz año nuevo. Muchas bendiciones para este año que viene. Con recetas ricas, fáciles, económicas de hacer. Miren, miren qué rico está. Hombre, trátenlo. Háganlo. A mí me encanta, me encantó. Delicioso. Bye. You can't save me.